Tengo una conexión muy especial con José Carlos, es un gran amigo mío. Lo conocí espiritualmente leyendo su libro. O sea, primero leí su libro y luego lo conocí a él. Y eso es muy bueno, porque al revés, pues hubiera sido como propaganda de él meterme el libro, decir, léelo. No, fue al revés, yo conocí su libro en Ensenada, Baja California. Ustedes saben que yo soy senador por el lejano estado de Baja California. En Ensenada me tocó conocer una pareja de comunicadores que manejan el tema de la geriatría y me obsequiaron un libro. Me dijo, mira, este libro es un, usaré los términos de ellos, de un compa nuestro de allá del DF, muy bueno, es un hombre de mucha calidad, léelo. Yo estaba recién electo como senador. Los viajes, que son largos, 4 horas de vuelo aproximadamente, pues nos da tiempo para la lectura de altura. Va uno a 33 mil pies, imagínense, si no será de altura. Entonces, ahí conocí a José Carlos. Después yo lo busqué, nos hicimos amigos. Él está colaborando, y le decía a Luis Miguel, mi tesis de maestría, que está enfocada precisamente al tema de los adultos mayores, el sistema de pensiones y jubilaciones, y cómo hacer factible que el adulto mayor en buen estado siga ocupado en el terreno laboral, gane dinero y sea un autofinanciamiento en el pago de su pensión. Entonces, es un tema del que ya después podríamos convocar a una nueva charla. El tema que nos ocupa concretamente es este libro. El envejecimiento, los retos que plantea, y creo que José Carlos es un gran autor, pero además es un gran coordinador de esfuerzos. Conoce perfectamente la gente que se dedica a estos temas, los coordina, sabe entenderlos, sabe plasmar los conocimientos de la gente y ha logrado una gran pieza. Yo uso en mi profesión y en mi caminar diario como ser humano muchos de los principios que aprendí del libro de José Carlos. Por ejemplo, el respeto que se debe tener al adulto mayor. ¿Cómo podríamos tener un adulto mayor que fuera dueño de sus decisiones, de sus decisiones sociales y de sus decisiones políticas, si no es un sujeto de derechos? Él plantea con toda claridad en su libro que mientras sean estos programas compensatorios que ofrecen algunos gobiernos, no digamos de mala fe, pero no dejan de ser programas asistencialistas. El te doy y me das, el te brindo y tú me ayudas, ahí tengo marchas, tengo concentraciones, hay que ir a votar, hay que convencer. Entonces, mientras nosotros no diseñemos y pongamos en práctica un sistema que entienda al adulto mayor como el sujeto de un derecho, el adulto mayor va a seguir siendo presa, no digo todos, pero sí bastantes, de estos gobiernos que plantean estos esquemas, ya les decía, asistencialistas. Otro de los temas que también es muy importante es la capacidad que el adulto mayor tiene. Decimos que coincidimos con José Carlos que cuando tenemos frente a nosotros un adulto mayor, vamos a ponerle 75 años, y ese adulto mayor goza de cabal salud. Es una persona que puede desempeñarse en cualquier trabajo de 8 a 10 horas al día. Es una persona que se puede desenvolver sin ayuda de alguien. Pero además es una persona que tiene grandes conocimientos, ya fuera de ingeniería, de arquitectura, de plomería, de carpintería, de trabajo de campo, lo que fuera. Esa persona de 75 años, fuera hombre o mujer, es un triunfo de la humanidad. Esa es la parte que a mí me compró José Carlos. Cuando dice, esto no es algo que va de salida, este ser humano no va de salida.
aquí está el eje del conocimiento, es la piedra angular del conocimiento de la humanidad. Y que conste que yo estoy interpretando lo que dijo José Carlos. No, no quiero que me la cuelguen a mí. Es un concepto que él desarrolla. Nada más que yo lo explico de la manera que lo entiendo. Entonces, es un triunfo de la humanidad. Las damas, los caballeros que son, tienen 75 años y que dicen, mira, yo fui médico y si a mí me sueltas 15 estudiantes, yo te los pongo bien afilados. O yo fui periodista y si me sueltas 20 estudiantes de una universidad, les doy un taller y te los dejo, mira, como navajitas de afeitar. Pero el triunfo en sí no es solo que el ser humano por sí mismo llegue a 75, 78 o 82 años. El triunfo es de la humanidad. ¿Por qué? Porque hablamos de la victoria de la ciencia médica. Esa persona ha llegado a esa edad porque ha encontrado los suficientes recursos clínicos, médicos, de asistencia médica, para poder liberarse de un problema tifoideico, por ejemplo, que tuvo a los 38 años y que en otro tiempo hubiera sido un funeral. Porque esa persona tuvo una lesión en un accidente que tuvo a los 52 años y tuvo el sistema médico que le impidió recuperar su pierna con tornillos, 6 meses inmovilizado, pero ahí está. Y luego a los 70 le dio un preinfarto. Y encontró la ciencia médica que lo acogió, le dio los sueros, la asistencia, la terapia que necesitaba. Entonces, ese es un triunfo de la ciencia médica. Y el otro triunfo, y no lo podemos negar, es el triunfo de la política demográfica de México. Que muchas veces, sobre todo en el ámbito de la izquierda, somos muy cerrados a reconocer los éxitos, que no son muchos, pero sí hay, de los gobiernos, unos de centro y otros de derecha, dos que ha habido. Pero el tema del bono demográfico, aunque sí sentimos que tuvo un desliz ahí en las dos administraciones anteriores, la del presidente Fox y la del presidente Calderón, sentimos que ese bono ha sido sustancialmente positivo. Pero además plantea de que la gente adulta, gracias a esta política, puede llegar en muchas condiciones y en muchos casos a esta etapa en muy buen estado. Yo soy miembro permanente de la OCDE, del Senado de la República, constantemente sesiono con economistas, con demógrafos, que tiene la medición de los países que están afiliados a este importante foro mundial. Y les tengo que decir que en la sesión anterior vimos el tema de la demografía. Para el 2050, en los países de la Comunidad Económica Europea, los individuos que nazcan en el 2050 se espera una esperanza de vida de 108 años. Yo me quedé ahí. ¿Cómo están mal? No. 108 años. ¿Y qué otra cosa pudiese haber detrás de esta esperanza de vida al nacer? Si aquí estamos hacia el 2034, esperando, no sé si decirles, pero algo que se parezca en gente de 88 a 95. Pues ahí está la inversión de la pirámide demográfica. Y esto no puede ser más que dos temas. Un tema es la cultura, del autocuidado, y la otra es una política de Estado, que enlaza con la ciencia médica, con las instituciones públicas, que enlaza con las políticas de alimentación de las personas. Es una situación de veras que emociona, pero obviamente siempre en los países que tenemos un subdesarrollo manifiesto, pues debemos de hacer más esfuerzos de coordinación. Quiero felicitarte, José Carlos, por esta gran obra, por estos invitados que has convidado a esta reunión,
por estos invitados especiales, muy personas con mucho futuro. Decirles que ojalá nos podamos reunir en la próxima ocasión cuando manejemos el tema de la maestría. Ahí está involucrado 100% José Carlos, y pudiéramos en conjunto, Luis Miguel, tomar decisiones, hacer planteamientos, hacer foros que nos permitan que los que están ya en esta estancia de vida tengan una vida más digna, y los que vamos para allá, pues cuando lleguemos encontremos estos recursos a la mano. Muchísimas gracias, te felicito, y sean bienvenidos, se los reitero, a esta su casa. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida del senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Señoras y señores, para comenzar, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el maestro Sergio Flores Cerquera. Muy buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer de manera muy respetuosa al senador Marco Antonio Blázquez por recibirnos en este recinto legislativo en el cual marca el rumbo de las vidas de todos los mexicanos. Senador, muchas gracias por tener esa bondad, por tener esa sensibilización de poder estar compartiendo y hoy analizando un tema que creo que es prioritario para todos y también para el gobierno. También asimismo quiero agradecer muy especialmente a la doctora Paulette Dieterlin. Doctora, muchas gracias por su asistencia. Apreciamos mucho que esté aquí con nosotros analizando este tema tan apasionante y tan, creo yo, tan necesario, de análisis serios, de propuestas que vayan en beneficio de toda la población mexicana. Asimismo, de manera muy respetuosa, quiero saludar a uno de los personajes ilustres, de manera muy respetuosa, al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que he leído sus obras, me he formado también en el campo clínico geriátrico, que es donde tiene la expertise en esta área. Doctor Luis Miguel, pues es un honor conocerlo, lo había leído usted, lo había seguido mediante las lecturas, pero es un honor ahora compartir con usted la mesa. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Asimismo, el doctor Samuel Maximiliano Díaz de los Reyes, también por asistencia, profesor aquí de la Universidad Estatal de Toluca, de la Universidad de La Habana, Cuba, experto en actividad física. Doctor, muchas gracias por su asistencia. Al contador, que también aquí se encuentra, muchas gracias por todo el apoyo que se está teniendo. Asimismo, quiero agradecer a nuestros adultos mayores que se encuentran aquí, a los medios de comunicación que muy amablemente nos siguen a través del el canal del Congreso, muy especialmente a nuestros alumnos de gerontología que se encuentran aquí, bienvenidos, a los profesores de la licenciatura en gerontología, administrativos que también se encuentran aquí de esta casa de estudios, al maestro Tonatiuh que se encuentra también en representación de las autoridades del gobierno del Estado de México, muchas gracias por la asistencia, a la señora Yelma que se encuentra también aquí, a los profesores de Michoacán, de INAPAM, que se encuentran también asistiendo, y también a los diferentes medios de comunicación, y a los compañeros que se van incluyendo. Si el honorable presidente me lo permite, quisiera plantear la directriz para poder iniciar con esta sesión. Tendríamos de 20 a 25 minutos, estaré yo llevando el tiempo para cada una de sus disertaciones. Y es por ello que, si el presidium me pudiera autorizar, de quien a continuación hace uso de la palabra, será la doctora Paulette Dieterlin. La doctora Paulette Dieterlin es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Posee maestría y doctorado en filosofía por la UNAM. Realizó estudios de posgrados en ética y filosofía política por la Universidad de Londres. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es investigador a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y mantiene el máximo nivel en el programa de estímulos al personal académico de tiempo completo. Ha formado parte de varios proyectos por parte de la UNESCO,
En 2013 fue galardonada con el Premio Universidad Nacional 2013 en el área de investigación en humanidades. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Paulette Dieterlin, quien apreciamos mucho el esfuerzo de la doctora porque a pesar de la condición de salud, es, como se lo dijimos de mi corona guerrera, senador, está aquí la doctora y pues adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, quiero, para mí estar aquí, primero les digo, es verdaderamente un honor, no nada más por estar en presencia de tan ilustres personajes, sino por estar en presencia de el autor del libro, de José Carlos García Ramírez. Me llegó un pequeño mail, me dijo, doctora, hace ya muchos años fui su alumno. Entonces imagínense, cuando pensé, ¿dónde está mi alumno? Cuando leí sus libros, realmente dije, vale la pena de veras dar clases, estar con estudiantes, es decir, a veces uno no conoce los logros y quiero decir, bueno, que este logro me enorgullece con muy pocas cosas. También quisiera dar las gracias al senador Marco Antonio Blázquez por invitarnos a este hermoso recinto, porque es realmente hermoso y es un honor para mí estar aquí. Al doctor Luis Miguel Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría, porque es el que realmente está con el problema que vamos a tratar. También con el maestro Sergio Flores Cerqueda, director de la licenciatura de Gerontología de la UNVED, y con el doctor Maximiliano Díaz de los Reyes, investigador de la Universidad de La Habana en Cuba. Encantada de estar con todos ustedes y por supuesto con el doctor José Carlos García. Bueno, yo tengo primero que nada algo que comentarles, es decir, yo como profesión hice la carrera, porque es muy presuntuoso decir soy filósofa, hice toda mi carrera en filosofía, ¿no? A diferencia de otras cosas, pues yo soy ingeniero, es presuntuoso decir soy filósofa, ¿no? Tengo el doctorado en filosofía y me he dedicado a cuestiones de justicia distributiva. Entonces voy a hablar un poco de qué es este fenómeno de la justicia distributiva, sobre todo tomando en cuenta que es gran parte de la filosofía política y gran parte de la ética. Entonces espero, trataré de dar ejemplos para que no se les haga a ustedes muy pesado, pero claro, yo tengo un libro sobre pobreza y tengo otro libro sobre salud. Cuando leí el libro, sobre todo el capítulo del doctor García Ramírez, me quedé verdaderamente impresionada, porque creo que es un problema, como lo vamos a ver, que prácticamente tira todas las teorías de la justicia, ¿no? Sí, y tenemos que, esto no quiere decir que acabemos de una manera negativa, al contrario, tenemos que buscar caminos para poder tratar estos temas. Miren, las cuestiones relacionadas con la distribución justa son, entre otros, cómo se adquieren bienes, qué servicios necesitamos o deseamos, cómo los transferimos, cómo rectificamos injusticias pasadas, que esto es un tema muy importante. Es decir, si podemos compensar ciertas deficiencias originadas por desigualdades socioeconómicas o por problemas, por ejemplo, genéticos. No, esto es un discurso que han llevado mucho las feministas, ¿sí? Es decir, nos han tratado en el futuro con mucha discriminación, ahora queremos una cierta igualdad, una compensación, ¿no? Todo el problema de cuotas y todo eso va en esos términos. Ahora,
Las cuestiones relacionadas con esta justicia, aparte de esto, es también, por ejemplo, cómo tratamos a las personas que tienen desigualdades por problemas genéticos, por algún tipo de accidente, o en este caso, por ejemplo, por la edad. Asimismo, el tema suele tratarse, esto es muy importante, bajo la perspectiva de los derechos llamados económicos y sociales, no solo los derechos políticos y civiles, que es una gran discusión que hemos tenido en México, porque los derechos económicos y sociales se encuentran en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Perdón. Ahora, como mencionamos anteriormente, esta justicia sobre todo va a estar enfocada a tres temas. El primero sería, ¿quiénes son los sujetos de la distribución? ¿Cuáles son los objetos y los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo la distribución? Y vamos a ver qué son cada uno de estos temas, ¿sí? Es decir, ¿a quién damos? ¿Quién da? ¿Sí? ¿Y por qué da lo que da? ¿No? Les pongo un ejemplo otra vez de la academia, es decir, ¿quién da calificaciones? ¿El maestro quién recibe? ¿El alumno? ¿Cuál es el principio por el cual el maestro le da una calificación a un alumno? El principio meritocrático. ¿Sí? Fíjense que el principio meritocrático es, como yo les digo a mis propios alumnos, es, yo califico con los papeles que yo tengo en la mesa. ¿Sí? A mí no me importa, y de nuevo, es el sistema meritocrático. No me importa si se fueron al cine, no me importa si se descompuso la combi, vea, nada, de eso lo borro, ¿sí? Porque entonces no acabaré nunca. Entonces yo tengo 25 exámenes y esos 25 exámenes les pongo una calificación y no tomo en cuenta nada más. ¿Qué es horrible? Es horrible, ¿sí? A veces el principio meritocrático no es el indicado, desde luego que no es el indicado para el tema que nos reúne hoy. Vamos a hablar un poco de los sujetos de la distribución. Este tema se refiere a la manera como concebimos e identificamos a las personas que son susceptibles de recibir algún bien, algún servicio y en algunos casos una carga. Por ejemplo, si consideramos que los individuos son seres pasivos, incapaces de decidir, pues vamos a poner muchas políticas paternalistas. Ustedes se acuerdan, en México se habló mucho que todas las políticas públicas eran paternalistas. ¿Qué significa esto? Que yo le digo a las personas, mira, yo voy a tomar, justamente estamos en el recinto Octavio Paz, voy a tomar el título de un libro de Octavio Paz, El Ogro Filantrópico, ¿sí? Yo soy el ogro y yo te tengo que decir a ti qué es lo que más te conviene. Bueno, no, es que yo no veo que esto me convenga, pues ni modo, es lo que más te conviene, ¿no? Eso es la relación como de un padre con un hijo incapaz de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, estas políticas tratan a los menores tratan como menores a las personas y piensan que ignoran lo que quieren, lo que necesitan, y por lo tanto es indispensable decidir por ellos. Ahora, otra manera de verlos, esto es muy interesante porque es verlos como maximizadores de utilidad. Ahora, en este caso, las personas que viven en un estado de vejez son consideradas como poseedoras de unas ciertas unidades de utilidad, en lo que un programa de atención a la tercera edad intentaría es ayudar para que incrementen de alguna manera su utilidad. En general, la noción de utilidad relevante para decidir si una persona pobre, consiste en una persona, digamos, mayor, consiste en tomar en cuenta, si es que lo tiene, su ingreso o su consumo. Ahora, hay otras ideas, por ejemplo, que incorporan
nociones que están, por ejemplo, en la filosofía kantiana, digo porque yo hago filosofía, que es pensar a las personas como dignas de respeto, de autonomía y que pueden decidir por sí solas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se maneja esto. Fíjense que me preocupa mucho lo de la cuestión de la utilidad, porque muchos programas de políticas públicas se basan justamente en este incremento de la utilidad, ¿no? Perdón, sí, ¿no? Es decir, hay ejemplos de, por ejemplo, aquí en Venezuela la medicina, ¿no? Que en las guerras sucede mucho, me corrige usted, doctor, si ustedes tuvieran una escasez de medicinas y tienen tres grupos, ¿cómo las distribuyen? Por ejemplo, repito esto, creo que sale de los médicos que estuvieron en la guerra con Napoleón, ¿no? ¿Cómo distribuyen estos recursos? ¿Les darían a los que están gravísimos? Me están diciendo que no, y claro, la respuesta bajo la utilidad es no. ¿Les darían a los que están más o menos bien? Tampoco, ¿verdad? Eso también me están ustedes diciendo que no. Entonces, ¿a quién les daríamos? A el grupo de medio que en un momento dado ciertos medicamentos pueden lograr que realmente esa persona esté bien y vuelva a ser productiva, ¿no? Eso es lo que se llama la tríada en muchas literatura de distribución de la salud. Entonces ustedes comprenderán que esto es tremendo, porque obviamente en el caso de las personas mayores pues estarían casi casi ubicadas como los muy graves. Muchos teóricos de la justicia distributiva consideran, no quiero que digan lo consideran así, pero se plantean la pregunta, si no es dar recursos a un barril sin fondo, porque generalmente la mayoría de los recursos están pensados en términos de que las personas sean productivas, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema que si no, simple y sencillamente no existe, ¿no? Entonces tenemos que pensar muy bien qué razones vamos a ver, ¿no?, para justificar que las personas adultos mayores tengan esos recursos. Esto creo que sí está muy claro, ¿no? Sí está muy claro el problema, ¿no? Si, por ejemplo, desde el punto de vista que comentaba yo antes, no soy una feminista, digamos, activa, ¿no? Pero en estas cosas si llega a colarse el problema de las mujeres. Pero aquí también están viendo como productoras. Es decir, métanse a los procesos de producción. No se queden en las casas. No lleven a las niñas a las casas mientras los a cuidar a los chiquitos, mientras que los niños vayan a la escuela. Es un programa que conocí bien, que me pasé ahí un año sabático, hace mucho cuando comenzaba. Por eso eran como las señoras las que recibían los cheques, ¿no? Porque ellas sabían con las necesidades y no iban a tener esa idea de que las niñas se quedan en la casa y no van a la escuela, ¿sí? Pero en fin, vamos a ver a los objetos de la distribución. Fíjense que en esto también se nos complica un poco, porque, por ejemplo, podemos ver en cuestiones de salud que podríamos tener en un momento dado, digamos, una lista, ¿no?, de recursos de salud que van de gastos catastróficos hasta dentistas, ¿no?, por ejemplo. Y generalmente también, doctor, no sé si usted de acuerdo, había mucha discusión sobre si lo ponían con un criterio de utilidad, porque muchos médicos dijeron, no, nosotros trabajamos con urgencias, ¿no?
Es decir, si llega una persona desangrándose, no pensamos, se va a morir, ¿no? Sino que la curamos. Entonces, también ahí hay esta dualidad de cómo vamos a tratar a la persona. Ahora, fíjense que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 afirma que estos deberían de ser los objetos, lo leo: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho, fíjense, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias. Esta palabra a mí me impresiona mucho y merece mucha discusión: independientes de su voluntad. Claro, aquí hay muchas cosas que dependen de una persona y otras que no dependen de un, vaya, como decía el señor senador, ¿no? Es decir, ahí vamos todos, ¿no? No es cuestión de que dependa uno que sí. En cambio, por ejemplo, un problema en el riñón puede depender de una persona, ¿cierto? Ha bebido mucho, un problema en el pulmón puede existir cuando una persona ha fumado mucho, ¿no? A ver. Ahora, vamos a ver los criterios de la distribución, cómo debe hacerse una distribución, que sería el tercer tema. Es decir, aquí hay un problema cuando hablamos de criterios de distribución, que fíjense que la pantalla sobre la cual está basada todo el problema de la justicia distributiva, un filósofo, digamos, del siglo XVII, se dio cuenta muy claramente de esto, de que la justicia está íntimamente ligada por la escasez, ¿sí? Entonces, el problema de la escasez es el trasfondo de toda justicia. Si no la hubiera, quiere decir que ni siquiera estaríamos aquí reunidos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a darle a las personas, dado que no les podemos dar todo? Y dado, fíjense ustedes, que tenemos que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones entre, le doy algo, por ejemplo, a las personas que necesitan diálisis, que tengo idea que es muy caro, ¿no, doctor? ¿Sí? O, digamos, mejor doy atención a los niños que están en las cunas, que pueden tener algunos problemas. En fin, hay que tomar decisiones. ¿Qué tipo de medicina le damos una prioridad? ¿Le damos prioridad a la preventiva que a la curativa? En fin, fíjense todos los problemas que hay, ¿no? Pero en el caso de los adultos mayores, pues debería ser con mucho también la preventiva, porque yo creo que hay muchísimos casos en que se debe de prevenir, digamos, obviamente no llegar a la vejez, pero sí llegar a la vejez en un, como usted comentaba, ¿no? En un estado en la que toda de independencia, de salud, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos del envejecimiento? El problema se vuelve grave por varias razones. Una de ellas, lo mencioné, es que desde el punto de vista utilitarista, que es como se asignan regularmente las políticas públicas, resulta que gastar recursos en personas de la tercera edad es ponerlos, como se dice habitualmente en discusiones, en un pozo sin fondo. Estas políticas no van a generar utilidad. Ahora, si consideramos este punto de vista kantiano, tampoco es tan obvio que las personas van a lograr su autonomía. Sobre todo hay una cosa que es muy interesante en las teorías de la justicia, sobre todo de la salud. Por ejemplo, se dice mucho que y a mí me gusta mucho, que este principio kantiano está íntimamente relacionado con la posibilidad que tiene una persona de planear sus fines de vida y tener los medios necesarios para alcanzar los planes de vida. Pero claro, los
algunos teóricos dicen, bueno, pero los que hablan de esta manera justamente se están olvidando de este sector de la población que es la vejez, porque generalmente a cierta edad ya no está uno en capacidad de plantear sus planes de vida, ¿no? Entonces este es un problema muy, muy, muy serio de las teorías en relación a la vejez. Y otra cosa que es muy curiosa es que, por ejemplo, si nos fijamos en ciertas políticas públicas, les voy a poner como ejemplo las políticas de combate a la pobreza. Dice que se utilizan conceptos como muy fuertes y muy agresivos, ¿no? Por ejemplo, combate, ¿sí? Es combate a la pobreza, cruzada contra el hambre, ¿no? En inglés esta palabra, que esto lo ha visto mucho Sen, que es targeting, ¿no? Es decir, lo que hace uno con un arco y una flecha, vaya, son todas palabras que indican, ¿no? Una, sí. En cambio, cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a sujetos pasivos, receptores de bienes determinados, ¿no? Eso es también una cosa totalmente distinta. Aquí ya estamos hablando de lo que les vamos a dar, ¿no? Y no de y no tanto de esta lucha, ¿no? De esta cruzada. Bueno, otro problema que se menciona en el libro es el de los derechos. El tema también de los derechos aplicado al problema de la vejez tiene un problema. Vaya, yo veo un problema que puede generarse, que fíjense que también se da muchas discusiones con respecto a los niños, y ahora también está tendiendo a aplicarse a los animales por esta razón. Si cuando uno habla de un derecho, si yo tengo un derecho, hay alguien que tiene la obligación, ¿sí? Y ese alguien, en este caso, pues de alguna manera es el Estado, ¿sí? El Estado, por ejemplo, si yo tengo derecho a la educación, es el Estado el que me tiene que dar la educación primordialmente. Yo no digo que no se vean con buenos ojos de repente iniciativas privadas, pero lo malo de las iniciativas privadas, primero que necesitan, yo creo que una regulación mayor de la que ahorita tienen. Y segundo, pues va a depender mucho a qué sector de la población se va a enfocar, ¿no? Ustedes, el gran ejemplo que siempre pongo, pues es el Teletón. Entonces, es decir, tendríamos que ver cómo están estas personas, las personas mayores, si están en ámbitos privados, ¿no? Yo, no sé, me inclino a pensar que o son muy, muy caros donde están bien, o son verdaderamente unas cosas un poquito medio pavorosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores? Lo que yo les acabo de decir es esto, ¿no? Es decir, si yo tengo un derecho, tengo una carta de triunfo como ciudadana y voy a ir con el que le debo, al que tiene la obligación de darme el derecho. Así, pero así como los niños no pueden ejercer ese derecho, muchas veces las personas y los adultos mayores tampoco pueden ejercer ese derecho. Vaya, simple y sencillamente porque no tienen movimiento o tienen una enfermedad. Entonces, tenemos en un momento dado que exigir la manera en que podamos, ¿sí?, puedan estas personas acceder con estos, a que le den estos derechos, ¿sí?, que repito, en primer lugar corresponden al Estado, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, yo aprendí muchas cosas del libro, de veras se los recomiendo ampliamente, muchas cosas que me impresionaron mucho. Por ejemplo, tenemos esta ley, ¿no?, de derechos de las personas adultas mayores, y se afirman muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2, el artículo 5, se afirma que de manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultos los siguientes derechos, fíjense, los voy a enumerar: la integridad, la dignidad, la preferencia,
No entiendo todo, pero bueno, eso no es problema aquí. Nada más quédense ustedes con la palabra de las tres que acabo de decir, quédense ustedes con dignidad. ¿Sí? Una vida con calidad, que eso es muy importante, es tan importante que es una cuestión que se discute mucho cuando hablamos de la posibilidad que en un momento dado, ya muchos países se estaba dando la posibilidad de la muerte asistida, ¿no? Es decir, de personas que ya verdaderamente están en un estado de coma, están en un estado de dolor permanente, ¿sí? Porque claro, no es nada más vivir una vida, sino vivir una vida de calidad, ¿no? Ahora claro, los que van en contra dicen, ay, los nazis era lo que hacían. No se trata de eso, ¿no? Se trata de encontrar una base sólida, ética, para justificar de comienzo una discusión sobre el problema de la eutanasia. Por esto, ¿no? Por la palabra calidad de vida. Es obligación continua de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia, de la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. Disfrute pleno, sin discriminación ni distinción, de los derechos que esta y otras leyes les consagran. A una vida libre, sin violencia. Esto es lo primero que debería de existir, ¿no? Es decir, que no sean objetos de violencia. Y vaya, antes de lograr cualquier otra cosa, creo que una política pública tendría que castigar muy, muy fuertemente cuando hay violencia, ¿no? Y yo creo que, me lo dirá José Carlos, se ha de dar mucha violencia, ¿no?, con las personas de la tercera edad, ¿no? Lo agarré fuera de... Al respecto de su integridad física, psicoemocional y sexual, protección contra toda forma de explotación, recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de instituciones, ojo, federales, estatales y municipales, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades, requerimientos y donde puedan ejercer los derechos. Ahora, quiero referirme, por eso se los dije, tengan en cuenta este concepto de dignidad. ¿Qué es esto de la dignidad de las personas? No, ahorita hay un filósofo alemán, que Thomas Pogge, que se ha dedicado mucho a estudiar lo que deben ser las políticas globales que respeten los derechos y sobre todo de la salud, y nos dice, la dignidad no es algo que exista de manera independiente, sino un atributo, por ejemplo, de los seres humanos, ¿sí? Y este atributo es inalienable, vaya, no lo pueden tener los de una edad y no los de otra edad, ¿no? Si uno tiene dignidad, la tiene desde que nace hasta que muere. Ahora, él afirma que es necesario que entendamos que la dignidad tiene dos significados. Por una parte, afirmamos que cada ser humano tiene una dignidad, lo que les decía yo, inherente, que es inalienable e igualdad para todos. Es decir, cuando violamos esta dignidad, estamos cometiendo, digamos, lo voy a decir en estas palabras, un mal moral reprobable. Y esperemos que pronto se convierta en un acto judicial castigable, ¿sí? Eso, tan fuerte es la dignidad. Y por otra, solemos referirnos, aunque en ciertas ocasiones, mucho más de las que imaginamos, la dignidad de los seres humanos es muy precaria y por ello necesita de la protección social, especialmente para que reciban educación y protección para su salud. Si no se toma en cuenta la dignidad
que el Estado y toda la sociedad, independientemente de la cultura que se tiene, ¿no? Porque esto se puede decir, bueno, es cultural en ciertos lugares, lo cual es muy cierto. Por ejemplo, los abuelos, las personas ya mayores son las que son sumamente respetadas, ellas toman las decisiones, y bueno, qué bueno, ¿no? Hay que dejar esto, pero también es necesario que no sea nada más una cuestión cultural, tiene que ser una cuestión de orden universal, ¿sí? Y olvidaremos que esta área central, aquí lo voy a citar tal cual, como dice José Carlos García Ramírez, diseñar políticas públicas equitativas y justas basadas en los derechos humanos, en la protección y reproducción de la vida del adulto mayor, presente y futuro. Esto me gustó mucho. De lo contrario, todo y olvido serán nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Polet por tan brillante exposición, sobre todo desde el área de las ciencias de humanidades y la filosofía como tal, el poder precisar o encuadrar sus conceptos tan complejos por filósofos abordados históricamente, y sobre todo llevarlos a una realidad o una problemática que hoy en día se vive en los diferentes hogares, y lo más importante que también son conceptos que tienen un trasfondo también que puede ser análisis en las esferas de orden político y de orden de toma de decisiones. Muchas gracias, doctora Polet. Nuevamente un cordial saludo, un cordial aplauso, por favor, a la doctora. Ahora bien, si el honorable presidium me pudiera autorizar para continuar con la siguiente participación, estaría ahora haciendo uso de la palabra el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. El doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo estudió medicina en la Universidad La Salle, posee una especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la UNAM, también posee la especialidad de geriatría por la Universidad de Grenoble en Francia, cuenta con el doctor en ciencias médicas por la Universidad de Burdeos, mención 3 honorable con felicitaciones. Fundador y jefe del Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México por cerca de 20 años. Miembro internacional de la Asociación de Gerontología y Geriatría y ha sido distinguido con la medalla presidencial de la misma en el año 2013. Ha sido profesor visitante en la Academia Europea de Medicina del Envejecimiento. Es miembro fundador e integrante del comité directivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA. Ocupa el primer sitial de geriatría en la Academia Nacional de Medicina de México. Cuenta con más de 100 publicaciones relacionadas con el tema sobre envejecimiento y especialmente en el área geriátrica. Actualmente es el director fundador del Instituto Nacional de Geriatría. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, quien en estos momentos pues hace uso de esta palestra. Adelante, doctor. Muy buenos días. Saludo la presencia del senador Marco Antonio Blázquez, quien hace posible esta reunión el día de hoy. Realmente he escuchado con mucho entusiasmo su disertación al inicio, a la presentación de esta mesa. Me place realmente el ver la actitud positiva con la que enfoca el tema y que me permite dar pie a algunos de los comentarios que voy a hacer alrededor del libro de José Carlos García Ramírez, que creo que es merecedor de esta y muchas otras presentaciones. Es un libro que despertará sin duda interesantes comentarios. He disfrutado mucho la presentación de la doctora Dieterlin y espero tener la oportunidad de reaccionar a varias de las
de las cosas que ha dicho a lo largo de mi presentación. El tiempo es relativamente breve y hay muchas cosas que quisiera decir. Comenzar por apuntar la naturaleza del texto y cómo lo entiendo yo. Bueno, son 36, son muy numerosos los colaboradores que han participado en su redacción. Hay 8 nacionalidades representadas, no solo mexicanos, latinoamericanos de Chile, Argentina, sino europeos y norteamericanos. Los Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Portugal están representados. Y la mayor parte de los grandes temas que nos interesan desde la perspectiva del envejecimiento son ahí abordados. La política pública en envejecimiento, un tema que nos ocupó la semana pasada, compartimos un par de días en un encuentro bilateral México-Estados Unidos propiciado por la Embajada de los Estados Unidos y nuestro instituto, y la Universidad de Texas en los Estados Unidos, hablando específicamente de los cuidados formales e informales, la situación de los hispanos en Norteamérica, la situación en México, y es un gran tema, volveré sobre ello un poco más adelante. Después, la perspectiva económica, en tanto lo que hoy se ha dado en llamar la silver economy, cómo el envejecimiento está convirtiéndose en un motor de la economía, y cómo se comporta la economía de las personas mayores, y cómo las personas mayores contribuyen también al desarrollo económico. Esos tres aspectos son muy de tenerse en consideración. ¿Vejez es igual a pobreza? Pues no, ya no. Esto también es algo que está cambiando y que merece ser abordado desde ese punto de vista. Tenemos luego el tema de la biología del envejecimiento. Hablaremos de los dividendos de la longevidad. El gran reto de las afecciones que comprometen la salud mental al envejecer. ¿Cómo al envejecer seguimos siendo personas y seguimos creciendo? ¿Cómo el desarrollo humano en la vejez es absolutamente pertinente de considerar? ¿Cómo nos vemos afectados al avanzar en edad por la discriminación? ¿Y cómo esta adopta formas muy particulares en el ámbito de la salud, por ejemplo? Y cómo la educación gerontológica en distintos ámbitos puede contribuir a abordar el tema. En 35 años, 20% de la población tendrá más de 65. Hoy, 7%. En 35 años esto se va a triplicar. Pero no es tanto un tema de futuro. Hoy en día ya hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5 en este país. Y en 35 años vamos a tener exactamente la misma estructura de población que los Estados Unidos. Ellos llegaron antes y nosotros los vamos a alcanzar muy rápidamente. Los europeos transitaron ese camino a lo largo de 150 años, nosotros escasamente en 50. Esto no nos ha dado tiempo para acumular mucha riqueza como para distribuir. Y nos pone en un dilema desde el punto de vista de la justicia distributiva, efectivamente. Y cierto, hay una gran discusión y yo me siento muy preocupado respecto al tema de la estimación de la tasa de retorno social relativa a la inversión entre las personas mayores. Pero creo que hay errores conceptuales, básicamente, que no permiten abordar el reto desde la óptica correcta. Si lo vemos desde la perspectiva del gasto en salud, por supuesto que nos conviene invertir, y nos conviene invertir en la promoción del envejecimiento sano y activo, porque sabemos que no es una utopía. Estamos viviendo ya la realidad del envejecer sanos y activos. El envejecimiento poblacional abre nuevas posibilidades para crear una política de salud. José Carlos, en el primer capítulo, habla de la funcionalidad estratégica de la política pública sobre envejecimiento, cómo está de ser planteada y cómo nos obliga a involucrar a la persona. Llevamos a cabo un estudio de opinión que se presentará junto con una colección de la UNAM en unos días por parte del rector. En el libro que se ocupa del tema de envejecimiento, una de las preguntas que hicimos fue ¿quién debiera tener la mayor responsabilidad para ocuparse de los mayores? Pues la opinión está dividida, más o menos mitad y mitad de los mexicanos piensan que el Estado y otros tantos que la familia. Pero lo que a mí más me llamó la atención de las respuestas fue una tercera. Solamente 11% de los mexicanos
creen que al individuo le toca algo de responsabilidad. Si comparamos esto con la perspectiva norteamericana, con la perspectiva coreana, con lo que piensan los españoles en un estudio comparable de la Pew Charitable Trust, el 70% de los coreanos piensan que es tema de responsabilidad individual. A mí que me cuiden, decimos los mexicanos. Y realmente eso es un gran reto desde la perspectiva de política pública. ¿Cómo vamos a hacer participar a la gente que de entrada se está poniendo en esa perspectiva? No es sencillo el avanzar en esa dirección. Tenemos por lo menos 15 años de transitar en el desarrollo de una política pública alrededor del tema del envejecimiento en nuestro país, y esta es otra cosa que olvidamos también. Cierto, adolecemos aún de una política global, de un enfoque concertado, de una política de Estado que enfoque globalmente al tema de envejecimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ya en 1999 se creó por primera vez el comité, se publicó un decreto con Juan Ramón de la Fuente como secretario de Salud para crear el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento. Este comité existe. Hay ya 32 comités estatales de atención al envejecimiento que se han creado a lo largo de estos 15 años. Hay un programa de acción específica en envejecimiento desde el año 2000 en la Secretaría de Salud. Eso sí, aún es el momento en que no tiene un financiamiento específico. Existe el programa, pero dentro del marco de las políticas de prevención, sin un financiamiento específico. En el año 2000 llevamos a cabo el primer estudio de salud y bienestar en el envejecimiento y comenzamos a acumular información y arrancamos el estudio longitudinal que cumple este año 15 años. En estos momentos INEGI está levantando la cuarta vuelta de evaluación del estudio mexicano de salud y envejecimiento, el único estudio longitudinal sobre envejecimiento de la región, que es una mina de información que aporta, y de hecho pudimos comprobarlo en mayo pasado, cuando junto con la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y la Academia Nacional de Medicina organizamos en México un encuentro sobre política pública basada en evidencia, y ahí revisamos todo lo que se ha venido acumulando de información a partir de las encuestas nacionales. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 incorpora también ya información sobre envejecimiento. La base de información que tenemos, la riqueza de datos, nos permitiría realmente el avanzar sólidamente en la formulación de una política pública basada en evidencia factual y con la posibilidad además de llevar a cabo la evaluación del impacto a través de estos mismos instrumentos que con mediciones sucesivas en los mismos individuos nos permiten ver el impacto de las intervenciones. El Instituto Nacional de Geriatría generó también toda una propuesta de abordaje de una política de salud en conjunto con la Academia Nacional de Medicina y pronto estaremos haciendo público el reporte México sobre envejecimiento y salud, que sigue al que habrá de publicar la Organización Mundial de la Salud el día 30 de este mes en Washington. La doctora Margaret Chan, la directora de la OMS, lanzará en el Consejo de Ministros de la OPS el primer reporte mundial sobre envejecimiento y salud, haciendo una propuesta de una estrategia mundial para abordar el tema. Realmente esto es algo de una enorme actualidad, cómo promover el envejecimiento sano, activo, exitoso, vital, cómo prevenir la discapacidad y la dependencia o diferirlas el más tiempo posible, pero a la par, cómo no perder de vista y cuidar de los dependientes, cómo mantener el soporte de los vínculos y la estructura familiar, y cómo seguir promoviendo las transferencias y la solidaridad intergeneracional que han sido tradicionales en nuestro medio, pero que se ven obstaculizadas por un número cada vez mayor de personas de edad y un número cada vez menor de personas en el sector productivo. Por los avances en salud pública, México tiene una gran oportunidad para favorecer el envejecimiento sano y activo de los mexicanos. En la actualidad, ¿qué proporción de los mexicanos se encuentran en situación de total dependencia? Oímos vejez y pensamos en dependencia. 5%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 8%, de acuerdo a la encuesta ELCOS de Mujeres. Entre 5 y 8% de los mexicanos mayores de 60 años son totalmente dependientes.
95% no, físicamente dependientes, postrados, vamos a decir, y que dependen de una tercera persona para su supervivencia. Okay. ¿Cuántos adultos mayores en México tienen alguna discapacidad? 75% no la tienen. 25% tienen alguna discapacidad, pero 75% de los mexicanos no tienen discapacidad alguna. Alrededor de un 20% se encuentran en una condición de fragilidad, en una zona de gris, de transición entre la salud y la discapacidad. La mitad libres, básicamente, de condiciones que afecten su capacidad funcional. La esperanza de vida se ha duplicado en los últimos 100 años. Si eso no es modificar el proceso de envejecimiento, me pregunto qué es. Pero solamente 10% de los mexicanos alcanzan un envejecimiento exitoso, pleno, activo, económicamente independiente y con absoluta salud mental. Pero eso es una situación realmente de máxima, de mantener un máximo de capacidad funcional a pesar de la edad. Sí, son muy pocos todavía, son apenas 10%. Ahora bien, la fragilidad que afecta a una buena parte de los adultos mayores es, sin embargo, susceptible de prevención. Entendemos cómo se genera y sabemos que es el principal determinante de la discapacidad de inicio tardío, que corresponde al 80% de la carga de discapacidad. Entonces, si identificamos oportunamente a las personas frágiles, podemos revertir esa fragilidad, prevenir la dependencia o por lo menos diferirla significativamente, y evitar caer en la crisis del cuidado a la que el libro también hace referencia desde por lo menos tres perspectivas: la italiana, la de los Estados Unidos y la latinoamericana. Chiatti en Italia nos hace ver cómo ya la carga de los cuidados se ha vuelto inabordable para el sector público. Es el mismo el caso en los Países Bajos, donde la ley de cuidados de largo plazo ha cambiado, devolviendo a las familias en buena medida la responsabilidad que les quitaron desde los años 60. En los Estados Unidos se habla del precipicio de los cuidados, porque 4 de cada 10 adultos mayores dependientes permanecen en su domicilio. En México, 9 de cada 10 adultos mayores dependientes permanecen en su domicilio. Solamente 1 de cada 10 vive en alguna institución de cuidados de largo plazo, y probablemente menos, todavía menor la proporción en nuestro país. Sandra Buenchan nos da una visión latinoamericana de esta perspectiva y nos hace ver cómo en verdad carecemos de un sistema nacional de cuidados en la región. En México en particular, desde la perspectiva de la OCDE, cuando vemos el gasto en salud, rápidamente nos percatamos de que hay básicamente dos componentes. Uno, el gasto de atención a la salud, el gasto hospitalario, consulta, etc. Y la otra mitad, ¿a qué corresponde? Cuidados de largo plazo. México reporta cuidados de largo plazo, no porque no ocurran, sino porque no reconocemos que el trabajo no remunerado en salud que aparece en las cuentas nacionales de salud corresponde al 20% del PIB de salud mexicano, tanto como el global de la atención hospitalaria, que es del 21%. Ese es uno de los grandes temas, el de los cuidados. Ya está vigente, ya se está resolviendo con gasto de bolsillo y frecuentemente con gasto catastrófico por parte de las familias. Si abordamos el desarrollo del Seguro Popular hace 20 años, a partir del reporte de Economía y Salud que nos hizo ver Julio Frenk a través de ese documento, cómo los mexicanos sufríamos frente a los problemas de salud, también complicándonos con catástrofes económicas, hoy es momento de tomar conciencia de que enfrentamos exactamente la misma situación ahora con el tema de los cuidados. Hemos creado un sistema de protección social en salud, hemos reducido la incidencia del gasto catastrófico en salud, toca ahora comenzar a pensar de qué manera vamos a abordar la otra mitad del problema, porque es un paquete, por lo menos, del mismo volumen.
Y sabemos que si mantenemos la salud de los mexicanos y al envejecer, nos cuestan mucho menos, incluso que personas en edad media de la vida también sanas. Y que es posible preservar la salud a través de la vida, no hay ninguna duda. Hemos podido ya ser testigos de cómo la prevalencia del envejecimiento sano y activo aumenta cada vez más en países como Japón, los países nórdicos y otros países del norte europeo, y cómo lenta pero consistentemente nos vamos acercando a esa misma, en esa misma dirección. Cierto, el problema no es tanto la vejez como la carga de enfermedad que se acumula con el paso del tiempo cuando no se le presta atención oportunamente, cuando no se previene y cuando no se interviene con oportunidad. En México contamos ya con varios instrumentos para propiciar un envejecimiento más sano de la población. Hemos desarrollado un programa de protección social, una base realmente de protección social muy amplia que abarca al conjunto de la población. Tenemos una pensión universal, micropensión, pero una pensión universal para el total de los mayores de 65 años. Estamos a punto de lograr la cobertura universal en salud, aunque todavía hay que definir qué es lo que eso quiere decir en términos de acceso a los servicios, pero el financiamiento ahí está. Y tenemos todavía una gran tarea por hacer en términos de desarrollo de infraestructura. Y desde junio del año 2000 se modificó, se reformó la Constitución, adoptando una nueva perspectiva en términos de lo que corresponde a los derechos humanos. Y en particular en cuanto al derecho a la salud, hay todo un tema por desarrollar. ¿Podemos prolongar la esperanza de vida sana y prevenir la dependencia? Sí, el libro aborda también el tema de la biología del envejecimiento. Y el doctor Migoni nos habla de la necesidad de contar ya con una teoría general del envejecimiento. Pues estamos en el umbral realmente. Les invito el próximo 23 de noviembre en el Auditorio de Rectoría General de la UAM. Tenemos una reunión con Felipe Sierra, el director de Biología del Envejecimiento del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos, con quien tendremos un encuentro para disertar sobre gerociencia. ¿Cómo en realidad conocemos ya los 7 pilares básicos del proceso de envejecimiento? ¿Y cómo ahora nos hemos dado cuenta que esos 7 pilares básicos del proceso son los mismos que gobiernan lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles? Y que, abordándolo de una manera global, somos capaces, como ya se ha venido dando, de hecho, de seguir difiriendo el momento en que incide la enfermedad en nuestro bienestar y haciendo crecer nuestra esperanza de vida en salud. Y quizás no solo nuestra esperanza de vida en salud, sino como lo han apuntado por ahí ya en una portada de Time, ya decía, el niño que nace hoy probablemente vivirá 140, ya no 108. Cada vez estamos viendo Y no es ciencia ficción. Verdaderamente esto es maravilloso, vivir en este tiempo y poder ser testigos de todo lo que está ocurriendo. Para quienes están interesados en esto, vean... Google creó una compañía dedicada, se dice, al cuidado de la salud. No, en realidad es una compañía dedicada al combate del envejecimiento. Y parece una aberración, pero a ver qué piensan ustedes, al combate de la muerte. Hay que ver las ideas, bueno, pero es extremadamente interesante cómo se ha podido demostrar que podemos tener una tasa de retorno sustancial en términos de salud y de economía, retrasando el proceso de envejecimiento, retrasando el momento en que incide la enfermedad crónica y ganando en esperanza de vida y salud, ya no fantaseando de prolongar indefinidamente nuestra vida, pero sí, lo que sí está a nuestro alcance claramente es cada vez acercar más a la frontera última de la existencia, la salud. Hoy día hay 10 años, por lo menos, que separan la esperanza de vida de los mexicanos de la esperanza de vida en salud de nuestra población. Y por lo menos entre 3 y 5 años que transitaremos en condición de dependencia. Esa brecha es la que podemos cerrar.
Uno de los principales obstáculos es el de la salud mental. Antier recordamos a la enfermedad de Alzheimer y sabemos que 800,000 mexicanos padecen de esa condición, que la tasa de incidencia es 100 veces mayor que la del cáncer de mama. No me equivoqué, 100 veces mayor. En cáncer de mama 0.25 por mil mujeres por año. En caso de la enfermedad de Alzheimer, 30 casos por mil personas mayores por año. 100 veces mayor. ¿Y por qué hablamos tanto de cáncer de mama y no hablamos de Alzheimer? Es prioritario además en este contexto el desarrollo de una nueva práctica de la medicina. Una medicina que salga del enfoque centrado en la enfermedad a un enfoque centrado en la persona. Y el nuevo modelo de atención que propone el sector salud en esta administración va justamente dando un primer paso en esa dirección. Creo que ahí muy pronto vamos a ver avances significativos. Y creando además a un grupo de profesionales que sepan contender con las nuevas realidades de la salud en nuestro país y que sepan prepararse para resolver las demandas de el que se está convirtiendo en el cliente principal del servicio de salud, la persona mayor. Creando especialistas en personas. Ese es el enfoque que le estamos dando a la geriatría. El geriatra es un especialista en personas mayores y que se auxilia de especialistas de órgano, de profesionales que son capaces de tal o cual intervención para lograr el bienestar de un individuo que tenemos que reconocer como tal y para el cual tenemos que desarrollar todo un programa de cuidados individualizado, reconociendo su autonomía, su opinión que tenemos que negociar para establecer los objetivos de los cuidados y no necesariamente entrar en un tren común al conjunto de las personas que entran a un hospital, sino de una manera diferenciada y reconociendo los intereses, las aspiraciones y las expectativas de cada persona en particular. Y aquí se hace necesaria la coordinación del equipo de trabajo y se hace necesaria la gestión individualizada de los casos, y es probablemente ese el espacio privilegiado de acción del licenciado en gerontología. La capacidad de coordinar las acciones y de llevar una variedad de servicios de una manera personalizada a cada individuo en particular. Tenemos todavía que generar el espacio en el profesiograma de la Secretaría. Hay todo un esfuerzo que hacer en términos legislativos regulatorios más bien, porque es más bien en otro nivel, para poder crear el espacio de práctica profesional para los nuevos profesionales del envejecimiento. También en la última sección del libro se aborda el tema al que ya he hecho referencia de la discriminación y otro que tiene que ver con la apertura de nuevas oportunidades en la generación de riqueza, como es el geroturismo y como es también la atención a la salud y los cuidados de las personas mayores, servicios que México estaría en condiciones de ofrecer para extranjeros que desde otros países vinieran buscando servicios de calidad en esos ámbitos. Y tenemos ciertamente, en Baja California en particular, condiciones muy propicias para ofrecer este tipo de oportunidades. Tengo la fortuna de dirigir el Instituto Nacional de Geriatría, que está enfocado a la investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de políticas públicas de vanguardia para enfrentar el proceso de envejecimiento. Y veo con mucho agrado que en realidad nuestro pensamiento y el que expresa el texto que hoy nos ocupa está perfectamente alineado. Y tendremos ocasión de compartir esto posteriormente cuando presentemos el reporte México y los estaremos invitando a todos ustedes en el próximo mes de octubre, en cuanto tengamos ya la fecha precisa para responder al reporte de la OMS y decir México está en esta situación y propone esto. Esta es justamente nuestra postura y creo que tendremos oportunidad de compartir puntos de vista y opiniones a ese respecto para que juntos, sociedad y gobierno, sigamos mejorando la calidad de vida de nuestros mayores
viendo las oportunidades que tenemos también para mejorar la economía y a la sociedad mexicana con una política que propicie el envejecimiento sano y activo, que prolongue la duración de la vida en salud, no solamente, sino también de la vida activa. Cierro haciendo mención al tema de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Creo que es una gran oportunidad de traerlo a colación en este foro, en el Senado, puesto que es el Senado quien en un momento dado habrá de validar la adhesión de México a esta convención. Y es una convención que haría realidad, que contribuiría a hacer realidad la protección de los derechos humanos de las personas mayores en particular en nuestro país. Yo espero, de hecho nuestro instituto ha dado ya una opinión favorable en ese sentido y esperamos que otras entidades federales se sumen a esa opinión para que pronto nuestro país pueda adherirse también a esta convención, cuyos principios reflejan también los José Carlos comparte con nosotros, en particular en el primer capítulo, y que translucen también de una manera muy clara en la presentación de Sandra Huenchan. En fin, mis felicitaciones por la edición de este texto. Creo que merece una mucho mayor difusión. Si nosotros desde el instituto podemos contribuir a esto, lo haremos con mucho gusto, y no me queda sino agradecerles la oportunidad que me dan de participar de esta discusión. Nuevamente, por favor, de manera muy respetuosa, caluroso aplauso al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, por favor, son tan amables. Doctor Luis Miguel, indudablemente, pues nos ha dado todo un panorama crítico, pero además propositivo, sobre el tema de envejecimiento, y sobre todo que la parte académica y la parte académica investigativa juegan un papel fundamental para poder dirigir las nuevas propuestas en materia de política pública. Creemos que ahí es el punto medular que en gerontología también trabajamos, en la cuestión académico-investigativa. Ahora, si el siguiente... quiero comentarles brevemente, señor senador, honorable presidente, me acaban de informar ahorita, me acaban de llegar un mensaje del doctor René Drucker Colín, el cual manda un mensaje muy preocupado. Tuvo ahorita un percance que no fue mayores aquí en la Ciudad de México, venía de la Secretaría aquí al Senado. Entonces, ustedes saben que el tráfico está un poco complicado y venía muy apresurado. Entonces, señor senador, doctor Miguel, doctora Paulet, doctor José Carlos, a los asistentes a esta presentación del libro, el doctor René Drucker Colín, les hace llegar una cordial felicitación. También les hace una cordial disculpa por la situación del precáncer que tuvo. Él se encuentra bien, no hay ningún mayor problema, pero quiero agradecer al señor senador Marco Antonio la invitación que ha tenido. Él se disculpa muy sinceramente. Me comenta que le va a hacer llegar a usted un comunicado respecto al percance que se tuvo. Bueno, también hace alusión una felicitación al doctor José Carlos, al doctor Luis Miguel, a la doctora Polet, que en este caso pues se disculpa por esta situación que tuvo, pero él está aquí de manera mental con cada uno de nosotros. En ese sentido también quisiera comentarles que hacen llegar, respecto a esta invitación, se difundió por parte también de la universidad a nuestra red latinoamericana que tenemos de gerontología, y por ello envían de la Universidad de São Paulo, de la doctora Rosa Yuka Sato Chubasi, señor senador, la directora de gerontología, el cual estamos colaborando con ellos. Ahorita tenemos aquí dos estudiantes de la Universidad de São Paulo de gerontología, la cual hace llegar las cordiales felicitaciones desde Brasil para el senador Marco Antonio por esta iniciativa, por el apoyar sobre todo los estudios gerontológicos para Latinoamérica y México en particular. También hace llegar una cordial felicitación al doctor Miguel Gutiérrez Romero, el cual también pues, tiene referencia como el titular del Instituto Nacional de Geriatría,
el cual también en Brasil, pues la geriatría también tiene una gran trayectoria y es un gran referente. Asimismo, también de Buenos Aires, Argentina, la maestra Mónica Navarro, la directora del posgrado en gerontología, también hace llegar una cordial felicitación. De hecho, ella ha colaborado también en el libro como investigadora, el cual, pues desde Buenos Aires, Argentina, hace llegar los mejores deseos, los mejores parabienes para poder estar aquí reunidos en esta sesión. Y por último, también me acaba de comentar aquí el coordinador del libro, Carlos Chetti, le escribió un mensaje, el cual por cuestiones del coro trajimos, pero desde Italia, desde el Instituto Nacional de Cuidados de Reposo de Adultos Mayores en Italia, hace llegar una... un saludo cordial, y también hace llegar, señor senador, pues el reconocimiento desde este instituto, humildemente, por la cuestión del trabajo que se está desarrollando aquí en México, y en particular en estos temas tan necesarios para América Latina y en México en particular. Sin mayor preámbulo, vamos a dar paso para que pase esta palestra al coordinador de la obra, al doctor José Carlos García Ramírez. El doctor José Carlos García Ramírez tiene estudios de postdoctorado en política pública por la Universidad de Washington, Estados Unidos. Es doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Es maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la Casa del Jubilado Democrático en la Ciudad de México y en campañas de alfabetización para adultos mayores durante 15 años, de 1985 a 1989, asesoró y conformó el primer grupo de estudio relator de los reglamentos de la Ley de los Adultos Mayores, hoy conocido como la Ley de las Personas Adultas Mayores. En Estados Unidos, de 2007 a 2008, trabajó en la Federal Detention Center, Cárcel Federal de Washington, alfabetizando mujeres presas, adultas mayores, africanas, afroamericanas y latinas. Durante 10 años se ha dedicado a asesorar a cooperativas de adultos mayores, productores de amaranto en Xochimilco, Distrito Federal. En el 2012, el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, y la Red Ciudadana Ensenadense le otorgó al doctor García Ramírez el reconocimiento al mérito ciudadano en la categoría de investigación y derechos humanos. El doctor José Carlos García Ramírez ha sido profesor invitado por la Universidad de Estambul, Turquía, 2006. Ha impartido conferencias en las universidades de Heidelberg, de Alemania, en Seattle, en Washington, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, y recientemente en la Universidad Nacional de Colombia. Es articulista y escritor. Sus obras son La vejez, el grito de los olvidados, 2003. Los derechos y los años, 2006. Participación ciudadana y los derechos en Karl Marx, 2012. Y su reciente obra, Envejecimiento Mundial y Desafío Regional, Nuevos Paradigmas para la Investigación, la Salud Pública y los Derechos Humanos, que fue editada en 2013, ahora tiene la primera reimpresión en 2015. En la actualidad, permítame iniciar un poco, se encuentran en prensa dos publicaciones próximas, que llevan como títulos: libro La vejez en la época de la exclusión y globalización. Segundo tema, un estudio filosófico, y otro será un ensayo para capítulo del libro titulado Claves para construir políticas públicas de envejecimiento desde el enfoque de la justicia distributiva y los derechos humanos. Por más de 10 ocasiones ha sido evaluador de los comités de pares del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor investigador de la Universidad Estatal del Valle de Toluca y del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor José Carlos García Ramírez, al cual le pedimos que haga uso de la palabra. Buenas tardes, nuevamente agradezco a todos los presentes por su fina asistencia,
Agradezco indudablemente los esfuerzos del Senado de la República, maestro Marco Antonio Blázquez, por esta iniciativa y por su interés que ha demostrado desde hace años sobre el tema de envejecimiento. Quiero rápidamente mencionar, debido a que pues ya con el currículum ya se agotó mi tiempo casi, voy a ser muy breve. Quiero agradecer muy sinceramente a la doctora Paul Dieterlin sobre su presencia aquí con nosotros. Las condiciones de salud, obviamente la doctora siempre fueron, me comentaron cómo estoy. Sin embargo, gracias doctora por estar aquí con nosotros y la quiero mucho, ¿no? Además fue mi maestra, ¿no? En mi época cuando yo era jovencito, así como ustedes, ¿no? Indudablemente que a mí me siento muy honrado de contar con la presencia del doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, con quien la semana pasada estuvimos trabajando precisamente en este taller sobre cuidados. Aprendí muchísimo, doctor. Es un reto para la filosofía poder dialogar con los médicos. Decía Michel Foucault, un escritor francés, decía que a final de cuentas el lenguaje del filósofo y del médico son comunes, porque a final de cuentas ambos se refieren a lo mismo, al ser humano. Entonces, doctor Luis Miguel, muchas gracias por arroparnos en este momento y por supuesto que contará con nosotros para poder colaborar y fortalecer los grandes esfuerzos que viene realizando el INGER. Me quedó claro el día que participé con ellos el trabajo titánico y la responsabilidad que vienen desarrollando. Doctor, nuevamente gracias. Doctor Max, colega aquí, profesor invitado por la universidad desde Cuba, pues ya hemos platicado unas cuestiones ahí un poco críticas, soy en el ámbito de la teoría social, comparto algunas cosas en Cuba y con el doctor pues me ha enriquecido mucho porque me ayuda a precisar mejor cómo se vive en Cuba y especialmente cómo se enfoca el tema de envejecimiento y qué hacen los cubanos con respecto al tema de salud, que es muy importante. Aquí al maestro Sergio Flores Cerqueda, por supuesto que, debo decirlo así, fue mi alumno cuando yo daba clases, ahora es mi jefe, la vida es así, muy interesante. En fin, yo nada más quiero, compañeros del invitados también aquí el PIN de Michoacán, como ya se dijo, quiero únicamente remarcar y encuadrar el tema del texto de Envejecimiento Mundial y Desafío Regional. Quiero decir que en el 2013 fue cuando apareció publicado su primera edición, y después a un gesto del senador a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y invitado por ellos, fue que yo también me acerqué para platicar con él, y me honra que el Senado de la República pues haya, a través de él, haya decidido reimprimir este texto, que por supuesto pues sufrió algunas revisiones, se corrigieron solamente ortografía, redacción, se incluyó un dato importante que no se había mencionado y que una de las coautoras del libro menciona y hace una alusión reciente sobre lo que es este texto en su primera reimpresión. En grosso modo quiero señalar lo siguiente. El libro, efectivamente, ya la doctora Poulet me lo dijo, derriba muchas teorías de la justicia, pero de una teoría de la justicia que a veces no es porque lo teórico esté mal, sino a veces las cuestiones que impactan la vida diaria de la gente depende de decisiones institucionales. Y no es porque las instituciones estén mal, a veces es porque los actores que están frente a las instituciones muchas veces desconocen los temas que realmente son importantes. Hay un libro que se llama The Economy of Discrimination, de Gary Becker. Gary Becker fue un teórico, un economista, premio Nobel, por cierto, de economía, que habla sobre el tema del principio de discriminación. Y se dice que en políticas públicas o en las decisiones que toman los actores políticos se comete indirectamente actos discriminatorios, pero él dice que no es por ignorancia, o mejor dicho, no es por mala fe, sino es por ignorancia, es decir, a veces no se tiene la información suficiente sobre, en este caso, quiénes son los grupos más afectados socialmente hablando, y él se refiere a los adultos mayores. Dicen que a veces los adultos mayores son objeto de discriminación por las instituciones, debido a que a veces los que están al frente de las instituciones desconocen realmente el papel activo que puede tener la gente mayor. Ya hace un momento el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo nos habla sobre el tema del envejecimiento saludable. No quiero yo aquí
discutir un poco el tema, porque este sería un debate teórico, y yo un poquito discutir un poco la objetividad de los datos que dan los organismos que dan cuenta sobre el tema de envejecimiento, los reportes internacionales, el nacional, por supuesto, sobre la calidad de vida de la gente mayor. Por supuesto que el tema es de salud. Sin embargo, a mí también me preocupa el tema de lo que es la seguridad económica y la seguridad social, que es ahí donde el maestro senador Marco Antonio Blázquez viene realizando en su proyecto de tesis, que es el tema de las jubilaciones y pensiones. Obviamente que esto es un problema muy preocupante. Actualmente en México, el bono demográfico se está convirtiendo en un problema muy serio para el gobierno, porque no hay empleo suficiente, empleo remunerado, para poder atender en este caso a los jóvenes que quieren trabajar. Y el tema de la jubilación y pensión ya lo vienen realizando los institutos de investigaciones de economía de la UNAM. Parece que el sistema se está colapsando, y esto es algo muy preocupante, porque si el tema de los derechos del adulto mayor está en el filo de la navaja, y que es muy cortante, la pregunta sería: ¿cómo va a ser el proceso de envejecimiento de las generaciones presenetas? O sea, en este caso, pues los que no tienen 55 y más o 60 y más. Esto implica hablar sobre la seguridad, sobre el empleo, sobre las protecciones económicas, las jubilaciones y pensiones que al parecer van a desaparecer, y en este caso la importancia que tendría hablar sobre el gasto catastrófico, por supuesto que es muy importante, y el gasto de bolsillo. Conozco aquí, veo algunas personas que a veces de su ingreso, de su jubilación y pensión, casi el 40 o 50% lo invierten para comprar medicamentos. Entonces, el tema del gasto catastrófico es muy, muy preocupante. El libro, por supuesto, que es un texto que aborda distintas ópticas, hace un análisis de lo que es, desde la perspectiva sociopolítica, las responsabilidades que tienen las instituciones para atender el tema de envejecimiento. Hace un momento el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo comentó de este ítem que dice a quién le corresponden los cuidados del adulto mayor. Esto ya tiene un antecedente previo, y que es el que hizo la CEPAL, donde se hace la misma pregunta. Excepto México, bueno, excepto Argentina, no, perdón, en Venezuela y Argentina, fueron los únicos países que comentaron que en el más del 60% comentó que los cuidados le corresponden al Estado. Otros países como México, pues sí, efectivamente piensa que es el tema de la familia. Pero ojo, en los talleres que se abordaron, el taller que se discutió la semana pasada, los ponentes, en el organizado por el Instituto Nacional de Geriatría, comentó algo muy interesante, que eso no implica que los cuidados le correspondan a los familiares del adulto mayor. Esto podría ser un acto de responsabilidad cuando los integrantes de una familia toman conciencia de la importancia que es el tema de la autonomía, y por supuesto las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros para controlar nuestras decisiones y obviamente poder más o menos direccionar cómo queremos vivir. Obviamente que en los temas de familia, los cuidadores informales, que a veces son los hijos o los nietos, son las personas en las que recaen los principales cuidados. Pero eso no está mal. Lo que sí podría ser un pequeño enigma es que eso no se tome como justificación para que el Estado mexicano se desobligue de sus responsabilidades sociales, ¿sí? En ese sentido, pienso que hacer una política pública, que es el próximo texto que ya lo terminé, planteo a grandes rasgos cómo emprender análisis multidisciplinarios para emprender también acciones transdisciplinares, y voy proponiendo las participaciones de las instituciones, cómo poder abordar el tema del envejecimiento para generar hoy lo que se llama una política pública que esté por encima de una política social. Esto ya lo discutiré con la doctora Poliet en su momento, y en este caso los marcos de la justicia. Sí, por supuesto que el tema de la justicia tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas. Un gobierno, una institución que no atienda las cuestiones de salud,
educación, equidad, etcétera, seguridad, pienso que pues es algo así como una existencia pues cuestionable. No quiero decir más, pues porque obviamente soy en esta hermosa sede, señor senador, me conoce un poco, pero sin embargo yo solamente quiero comentar esto para los que están aquí frente a mí, ustedes, colegas, compañeros, señores del Presidium, únicamente lo que podría decir de este libro es que tengo solamente, bueno, voy a resumirlo en una frase y luego en tres palabras. El libro nos invita a, metafóricamente, analógicamente, a tener un corazón muy grande. Por supuesto que hay temas del patos, que en griego significa la emoción, ¿sí?, lo que significa el compromiso. Hay que tener un corazón muy grande, hay que tener un cerebro también muy grande para pensar, y aquí el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo ya nos dio una cátedra de lo que es memorizar y analizar datos estadísticos, que no es fácil, ¿sí? Responsabilidad del propio gobierno a través de aquí del senador, que obviamente pues me siento muy honrado. En ese sentido hay que tener el corazón muy grande y el cerebro también muy grande. Pero ahora yo soy de la idea de que, como dicen los adultos mayores, cuando se tienen esas dos cosas muy grandes, es cuando la gente empieza a hablar poquito. Y entonces, pues yo no quiero yo alargar más esta sesión, yo los invito a que tengamos eso, corazones grandes y pensamientos grandes. Y hablar, pues, cuando sea necesario nada más. En segundo lugar, solamente lo que les puedo decir, en tres palabras, adquieren este libro. Muchas gracias, señor senador, colegas, buenas tardes. Agradecemos al doctor José Carlos por su disertación. Y también, aprovechando un poco el espacio, si el honorable presidente me lo permite, este libro lo conocimos desde el origen cuando se presentó en la Universidad de Valle de Toluca. Fue un reto titánico poder lograr todo lo que hoy en día el libro se ha lanzado a la luz. Este libro es un aporte para los estudiantes, para la academia, ahora para otro sector. Y es un libro que representa un orgullo para la gerontología mexicana, porque es un libro que también aborda y toca esta área tan, tan necesaria. Y como vamos, si aquí este honorable presidente me lo permite, también esta profesión como humanos, esta profesión de la gerontología, pues también es un deseo de vivir de ella, de practicar, de servir a la gente de manera transparente, de manera legítima y de manera muy sincera. Esta profesión también se enfrenta a unos retos titánicos, pero creemos en la buena voluntad, en el firme compromiso de trabajar por este campo profesional y, lo más importante, generar propuestas críticas, porque es un proceso, creo yo, muy complejo, tanto teórico, analítico y sobre todo estar trabajando de manera interdisciplinaria, como lo menciona el doctor Luis Miguel, pero lo estamos asumiendo con responsabilidad. Y aquí, senador, doctor Luis Miguel, el aspecto de tener sus alumnos, porque precisamente es una profesión que deseamos. Y creo que es una necesidad que cualquier ser humano tiene de experimentar, de vivir esta profesión. Es por ello que, ya después se ha tocado un punto sobre la iniciativa, sobre la regulación del código, que es algo que ya usted tiene ya, vamos a hacer llegar que es lo que va usted se va a tratar, eso no lo quiero anunciar porque el senador es lo que va ahorita a iniciar, el código del gerontólogo, porque es una necesidad. Es de prioritario para todos los que estamos en este campo. Y es por ello que también es un acto de hacerlo legítimo, de hacerlo transparente, de compartirlo, porque precisamente es
parte del trabajo que estamos realizando. A continuación, pasamos a unas preguntas, algún comentario que tengan, por favor, si son tan amables, pasar aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna queja? Sí. Va para allá. Qué doctor, José Carlos, un gusto, un placer saludarlo. Señor senador, se da cuenta el gusto, el verlo, y el que nos recibe en este recinto de los mexicanos. Maestros, quiero preguntar cuál es la diferencia entre una política pública y una política social. Ya el doctor Robledo habló acerca de ello, pero me gustaría ahondar un poquito más, diferenciar de lo que es una de otra. Si fue tan amable, doctor José Carlos, responderme esta cuestión mejor. Muchas gracias. Seré muy breve. Obviamente que en filosofía pensar los temas de envejecimiento no es fácil. Cuando rápidamente, antes de contestar, cuando doctora, debo decirle algo que usted no sabe, y se lo voy a decir muy sinceramente. Cuando me presenté en el posgrado, en el doctorado, presenté mi tema sobre los derechos del adulto mayor, un análisis teórico-político. Y en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, tampoco decir nombres, pues me cuestionaron porque me dijeron los filósofos, ¿no? Que son, la verdad, son muy teóricos, muy analíticos, pero con la doctora Paulette no es así. Ella nos ha dicho que pensar la realidad es una de las responsabilidades importantes de la filosofía. Y la filosofía hoy más que nunca, aunque ya muchos quieren desaparecerla, es más significativa en estos tiempos. Entonces, pensar la realidad, pensar los problemas humanos y proponer alternativas con lenguajes comunes donde podamos interactuar con otros campos del conocimiento, en este caso con las áreas de la salud, es fundamental para el filósofo. Y en este caso el esfuerzo aquí de la doctora Paulette, a través de sus grandes disertaciones sobre el tema de la ética, el tema de la justicia, el tema de las instituciones, el tema del Estado, el tema jurídico, filosóficamente tienen una parte crítica, por supuesto, que hay que hacer así. A partir de esto puedo responder a lo siguiente. La diferencia entre una política pública y una política social es abismalmente o diametralmente amplia. Se entiende por una política social, a grandes rasgos, los ejercicios práctico-operativos que ponen las instituciones para resolver demandas sociales. Es decir, es un ejercicio vertical donde las instituciones atienden a sus objetos de estudio a partir de lo que es el concepto de justicia distributiva. En el concepto de política pública, que aquí yo tengo un poco de diferencias con los colegas, aquí en México, honestamente, entre comillas puedo decir que no hay políticas públicas, porque una política pública es un ejercicio horizontal donde los actores, instituciones, sociedad y principalmente afectados forman parte de un consenso para discutir, reflexionar sobre sus problemas y tomar acuerdos. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre una política social y una política pública. Algunos dicen que la política social tiene que ver con las decisiones, en este caso un poco utilitaristas, a veces pragmáticas. ¿Sí? En la política social, en la política pública es un ejercicio más democrático, de consensos, donde los actores, los involucrados, los afectados, forman parte de las decisiones y de las soluciones. En este caso, cuando se inunda una colonia por un torrencial que cayó, y se salen las aguas negras de su cauce e inundan las calles,
a veces pues no se aparecen los responsables. Sin embargo, ¿quiénes son los que ejercen la acción inmediata? La gente. Cuando la gente se organiza, busca soluciones y luego ya se respalda por decisiones institucionales, podemos decir que eso es un pequeño ejemplo de ejercicio democrático. Y en México tenemos que atender esa cuestión. La política pública tiene que ser un ejercicio reflexivo, crítico, de participación ciudadana y de responsabilidades de gobierno. Si no hay este tipo de binomio, mejor dicho, de conexiones, la política pública queda un poco trunca. No sé si quedó claro. Última pregunta. Buenos días, estimado presidio y compañeros. Cuando hablamos del adulto mayor, nosotros pensábamos que desde los años 70, cuando en Cuba se hizo manifiesto que estaba envejeciendo el país, una de las políticas que se llevó a cabo fue lo intersectorial para atender al adulto mayor, pero para prevenir y trabajar ya cuando la persona era adulta, darle calidad de vida para cuando llegara a ser un hombre de 60 años, llegar sano. O sea, la política es atender al que está con todas las cuestiones que tiene de proceso de envejecimiento, pero asegurar que la mujer cuando tenga los 40 años tenga su densitometría ósea satisfecha para que no tenga problemas de osteoporosis. Controlar lo que es el alcoholismo y el tabaquismo, con no decir a las personas no fumes, no consumas alcohol, sin explicarle el daño que le hace el tabaquismo, la cafeína y el alcoholismo. El sedentarismo por la Organización Mundial de la Salud desde principios de siglo está considerado como un factor de riesgo para la salud, y es importante buscar el tiempo que todo el mundo plantea que no tiene tiempo para que puedan hacer programas de ejercicio que sean asequibles a la edad, al sexo y al tiempo que tienen disponible. O sea, llegar a los 60 años sano y con el proceso de envejecimiento de una forma tal que haya como un enlentecimiento de los problemas de involución. Ayer yo hablaba con los compañeros y celebramos en la universidad el Día del Alzheimer, y dimos una conferencia sobre qué es en realidad el Alzheimer y cómo se manifiesta el Alzheimer, pero la importancia que tiene el gerontólogo para ser el individuo que adiestre a los cuidadores. Los cuidadores son personas que le pagamos un dinero para que le haga una estancia a una persona para ayudarlo, pero no tiene los conocimientos necesarios para apuntalar las orientaciones que el médico dé en un momento dado para que ese cuidado sea el cuidado que sea lo más adecuado posible, y sobre todo para el paciente que está inmovilizado. Es un sector pequeño, pero si ese sector pequeño le evitamos, en este caso, las úlceras, y le evitamos lo que es la neumonía y la inmovilidad que está estar encamado, su calidad de vida con su incapacidad mejora, porque indiscutiblemente el que tiene una incapacidad tiene una situación de dependencia. Por lo tanto, es importante darle una atención a ese cuidador, formar a ese cuidador y evitar llegar a ser adulto mayor sin calidad de vida. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro de ceremonias, el cual nos dará las siguientes indicaciones. Señoras y señores, es así como culminamos esta gran presentación. Quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro moderador, el maestro Sergio Flores Cerqueda.
A continuación, solicito a los miembros del Honorable Presidium sean tan amables de ponerse de pie y reunirse para la foto conmemorativa del evento. Señoras y señores, es así como llegamos al final de la presentación del libro Envejecimiento Mundial y Desafío Regional. A nombre de la 63ª Legislatura del Senado de la República, les damos las gracias por su asistencia y esperamos que este evento haya sido de gran interés. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.senado.gob.mx y a nuestro hashtag de Twitter, @SenadoMexicano. Para mantenerse en contacto sobre nuestros próximos eventos. Por su atención, gracias y muy buenas tardes. Queremos invitar a los alumnos aquí presentes, si son tan amables, de pasar al presidium para tomarse una foto conmemorativa junto a nuestro honorable presidium. Desde luego invitamos también a los profesores que hoy nos acompañan a la fotografía oficial. Gracias.